Lo dijo en la primera hora. Abrazos, quiero contarles rapidito, rapidito, rapidito. Perdón la cuñita, pero les cuento, no había reparado, ¿eh? ni siquiera me había dado cuenta. Hoy, 30 de agosto, cumplimos 14 años con este proyecto informativo a primera hora. 14 años. Hoy en esta casa, en Armónica FM, nacimos eh, como proyecto informativo un 30 de agosto del año 2010 eh, en, en, en Radio Majestad. Eh, que fue nuestra casa durante, durante 11 años, un proyecto que, que lo concebimos eh, conjuntamente con eh, mi colega y amigo Alexis Moncayo, eh, con Ana María Roura, que fue parte de ese espacio, luego Pamela Romero, María Gracia Costa. Eh, María Fernanda Suaznava, Sofía Lara, fueron parte justamente de nuestro eh, proyecto informativo. Eh, y esto se ha mantenido, ¿no? Luego de, de, de 11 años en Majestad Radio, estuvimos dos años en su drama y ahora estamos acá. Estamos a puertas de cumplir un año en, en Armónica. ¿eh? Eh, y gracias justamente porque ha sido un proyecto que durante 14 años ha crecido poquito a poco. Ha sido una carrera de resistencia, no de velocidad, porque es así. Muchas veces en los proyectos informativos, y eh, yo entiendo, ¿no? A los tres, cuatro meses empieza el desencanto, porque, claro, es, es complejo sacar adelante un proyecto comunicacional, el tema económico, el tema publicitario, el tema de posicionamiento de marca. Es una carrera compleja, no, no, no es sencillo, y sobre todo ahora con lo competitivo que, que tenemos. En 2010 no teníamos, eh, por ejemplo, esto, las plataformas digitales, era un programa netamente de radio. Nosotros empezamos digitalmente en 2019, un año antes de la pandemia, cuando comenzamos la transmisión por Facebook, luego por YouTube. Eh, y miren ustedes cómo poquito a poco esto ha ido creciendo. Tratando, obviamente, de, sin perder la esencia, eh, adaptarnos a las nuevas formas de la comunicación y la, y la información. Sin perder la esencia desde el punto de vista de la pluralidad, la diversidad. La opinión argumentada, respetuosa, por cierto, no tiene por qué ser respetuosa para ser frontal la opinión. Así que, gracias, Dios les pague, pues, porque justamente por ustedes y para ustedes, este proyecto informativo ha logrado subsistir, ha logrado crecer, poquito a poco subiendo peldaños, ¿no? Evidentemente, no somos los mismos de aquel 30 de agosto del 2010. Esta ha sido una, eh, un, un, una etapa de permanente crecimiento profesional y personal. Con el apoyo, obviamente, de, de colegas, de amigos que han estado allí también y que casi casi que han sido nuestros cómplices, ¿no? A lo largo de estos 14 años. Gracias a Dieguito Pozo, que me escribe desde Loja, feliz aniversario, dice. Un abrazo para usted, maestro. a ah, Dieguito, docente, además de la UTPL. Eh, don Nahuel Mendoza. En esa época no tenía barba. Ah, luego me dejé. La barba me la dejé en la pandemia, por si acaso. ¿eh? Dieguito Lucero, ¿cómo le va, mi doctor? Futuro candidato, además. Le envío un abrazo a Dieguito. Gracias por los saludos. La salutación a mi doctor Francisco Herrera Arauz, que además ha sido uno de los que de una u otra manera ha contribuido también para mantener este proyecto informativo al aire con sus consejos, también con su... Eh, apoyo y, y, y su acompañamiento nos ha permitido tener esta visibilidad pública. Así que abrazos, mi doctor Francisco Herrera. Abrazos también para el Dani Montalvo, que en un par de ocasiones tuvo la gentileza hace algunos años de, de reemplazarme en, en, en el espacio. Alguna vez me fui de vacaciones, ¿no? Y el Dani tuvo la gentileza de, de acompañarnos. Bueno, Andrés Reliche también. Gracias, querido Andrés. Muy gentiles. Por acá también eh, eh, tenemos saludos. Gracias por esos aplausos, ingeniera. Un abrazo para usted. Juanjo, felicitaciones, muchas gracias. Fabián Camacho, que también nos saluda por acá. En TikTok la vi de paredes, que le veo con una fotografía en, la, en el caballito de acero. Le envío un abrazo, ¿eh? querida Vivi. Gracias por los saludos. ¿eh? Desde Calacalí también nos saluda Rafael Vaca. Un abrazo para usted. Carlita Arcentales, ¿cómo le va, querida Carlita? Un fortísimo abrazo para usted. ¿eh? Gracias por esa salutación. La Vale San Martín, que también nos saluda del medio colega Equinoccio Digital. La señorita Verónica Rebadeneira en algún momento también tuvo la gentileza de apoyarnos en, en algún algún programa, ¿no? Eh, con, eh, con su contingente periodístico, le envío un abrazo para usted. ¿eh? La economista con corazón de periodista Yesenia Barreno también nos felicita. Un abrazo para usted. Verá que siría el clima al inicio del programa. Mi colega y amigo Néstor Aguilera, le envió un abrazo para usted, querido querido amigo. Mi doctor Juan Pablo Albán Alencastro, gracias, que además siempre nos concede entrevistas en este humilde espacio de noticias. Cristian Alvarado, también desde Manhattan, nos envía un fortísimo abrazo. La Sofi Cruz también, que siga este proyecto, podemos tener muchos años más, Dios mediante, ¿no? Dios mediante, muchas gracias. Oiga, ¿eh? <laughs> casi me olvido, qué bestia, ¿no? Qué mala memoria. este Silra también estuvo con, con, conmigo en el último tramo del espacio en Majestad Radio, es verdad, gracias, perdón, perdón. Que <laughs> no se vaya a sentir silrada. Querida amiga, querida amiga Silrat, que también fue parte del espacio en el último tramo en Majestad y antes de la transición a Sonorama. Y, y claro... Estamos a Sonorama, ya en cambio, con el acompañamiento de Belkis y del equipo que actualmente nos, nos, eh, nos genera el soporte aquí en el programa. Un abrazo para mi pana, Robert Frías, compañero del Colegio del Colegio Nacional Rumiñagua y Instituto Técnico Superior Allá en Ambato. Eh, Mariuxi Rodríguez, ¿cómo le va, Mariuxi? Dios le pague. ¿eh? Rosita Belén, ¿cómo le va? Hasta el sol de hoy usted no cumple, Rosita. Le envío un abrazo. Rosita Belén Mayorga, que está en sintonía. Bueno, gracias. Dios les pague por. Toda esa salutación, por todo ese cariño, por todo ese afecto, como digo, acá seguimos con el apoyo ahora mismo de los ejecutivos de la corporación, los ejecutivos de, de Radio Armónica, que han confiado en este proyecto informativo, pero por supuesto el principal agradecimiento es a ustedes, a ustedes, a su gentileza a su apoyo permanente, a, tu, a su sintonía, a su crítica, ya saben que a los insultadores no les paramos bola, pero sí obviamente a los críticos, porque es legítima la crítica y las críticas las asumimos como corresponden, ¿No? Y por supuesto a nuestros patrocinadores que creen permanentemente que este proyecto, como digo, ha sido poquito a poco, ¿No? Soledad Montero, que también, ¿Cómo le va mi doctora? Un abrazo a la distancia. Dice, se nota cuando un proyecto se pone alma, vida y corazón, y bueno, le hemos puesto mucho de eso. Este es un proyecto que, que realmente ha continuado y, y, y no puedo sino agradecer evidentemente a quienes han creído en este proyecto a lo largo de estos 14 años. Al querido Iván Morales también, al pollito Morales, hablando de los Morales, el Iván Morales y el pollito Morales. Que nos saludan a la distancia. Jorgito Pacheco, qué barbaridad la cantidad de saludos que tengo hoy, ¿ah? ¿eh? Jorgito Pacheco desde Cuenca, le envío un abrazo, querido amigo Jorgito. Y hablando de Cuenca, otra cuencana, mi doctora Grace Jiménez. Gracias por dar voz a las mujeres que estamos en política desde todos los rincones del Ecuador. Que vengan muchos aniversarios más. Dios mediante, querida doctora, un abrazo. El Diablito Vera, ¿cómo le va Diablito? ¿Por dónde anda? ¿Por Guayabamba? Le envío un abrazo, ¿ah? ¿eh? Muchos años más, dice. Bueno, Dios les pague, Dios les pague, ¿ah? ¿eh? Por allá también, eh, Carlita Ibáñez, desde Machala. Aplausos, dice. Muchas gracias por el profesionalismo y dedicación, muy gentiles, ¿ah? ¿eh? Mercy también desde Machala, desde Naples, eh, en Florida. Eh, Mónica Mat, que también nos saluda, desde Ambato, dice. ¿Te has olvidado Ambato? Jamás, Santi Lizano. No es pues, mi tierra, ¿qué pasa? Porque no me voy a olvidar de mi tierra de Ambato. Soy Ambateñísimo con raíces manavitas. Joan Álvarez también, bendecido día, le envío un abrazo para usted, ¿ah? ¿eh? Nelson Eduardo? ¿Cómo le va, Nelson Eduardo? Fortísimo abrazo, gracias por la salutación. Julito Sari que también está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Irene? Ahora sí le saludo el otro día Irene Vélez me decía, le mando saludos y no me para bola, pues que ya me acabo de dar cuenta que me manda saludos. ¿Cómo le va, Irene? Un fortísimo abrazo para usted y gracias, gracias por el deseo del feliz aniversario. Eliana Cobo que también está con nosotros. ¡Feliz aniversario nos dicen por acá! Muy bien, muy bien. Mi doctor Vladimir Andocilla, fortísimo abrazo, mi doctor para usted, gracias por la gentileza. Eh, por la salutación, justamente este espacio que, como digo, hoy cumplimos 14 años eh, de risueña existencia. ¿no? Acá también eh, Patricio nos envía un, eh, un saludo. Dice: Un pueblo bien informado por verdaderos profesionales de la comunicación, muy difícil puede ser víctima de la mentira. Sí, es, tratamos obviamente sin, sin ser perfectos de ser honestos intelectualmente en este espacio. Felicidades, dice, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya dejemos la salutación a un lado. ¿Qué les parece? Dejemos la salutación a un lado y hablemos un poquito de lo que, de lo que está pasando en el país rápidamente. A ver, el día de hoy, hasta las veintitrés con cincuenta hay chance para registrar alianzas nacionales, pero siendo las seis de la mañana con 49 minutos, el Consejo Nacional Electoral no ha recibido un solo pedido. Ni uno, ni uno. De registro de alianzas nacionales. Lo que ha recibido hasta el día de ayer del Consejo Nacional Electoral son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedidos provinciales. Pongamos el grafiquito, el primer grafiquito, por favor. Esto es lo que hay: 13 pedidos de alianzas provinciales. Este documento es un documento público, lo difundió el Consejo Nacional Electoral eh, y se plantea alianzas, ¿no? Súmate para transformar la provincia en Azuay, somos bolivarenses en Bolívar, cambiemos historia juntos en Cotopaxi, reconstruye en Chimborazo, PSC Madera de Guerrero en Guayas, avanza, suma en Imbabura, construye para crecer en los ríos, unidad orellanense en Orellana, alianza de la renovación en Orellana, súmate y transfórmate oreñadense en Orellana, alianza únete Santa Elena en Santa Elena, PSC avanza en Guayas, unidos para el desarrollo en Manabí, es lo que hay. Gracias, don Robert, es lo que hay. A esta hora, yo me imagino que lo dejarán para última hora. Eh, la posibilidad de, de entendimientos, que estoy seguro que habrá algún entendimiento en, en estas horas, pero a este, momen, a, este, a este momento no hay alianzas confirmadas eh, entre diversas organizaciones políticas. Ojalá que haya sensibilidad de los actores políticos, ¿no? Porque una papeleta más allá del análisis que hicimos ayer explicando un poquito este este mito esta mentira de la atomización que no hay tal que les mostraba ayer obviamente la, la sumatoria de los eh, de los porcentajes de los primeros versus los que están en un segundo tercer pelotón a lo largo de tres elecciones presidenciales desde el año 79 y no hay tal atomización no hay tal se ha demostrado aquello pero en un país como este yo sí creo que 17 binomios eh, y y pertenecientes en algunos casos a organizaciones políticas que no se sabe de dónde aparecen, eh, termina siendo inmanejable. Entonces, aquí hay que apelar a la sensibilidad de los actores políticos, o que declinen candidaturas, o que se alíen a fin de achicar un poquito esa papeleta y brindarle una cosa mucho más estructurada al país. Pero hasta ahora nada. ¿Y si había expectativas sobre el sector del centro hacia la izquierda? Bueno, ayer se generó un anuncio. Un anuncio del cierre de la mesa de diálogo que se instaló el 31 de julio, una mesa de diálogo de la cual fue el primer día, pero no volvió a ir más Unidad Popular, y ya mismo vamos a hablar con Jorge Escala sobre aquello, el precandidato presidencial de Unidad Popular. Y esa mesa se cierra con la participación de cinco actores, de Pachacutic, Revolución Ciudadana, Reto, Centro Democrático y el Partido Socialista Ecuatoriano. Se cierra con un anuncio netamente declarativo, sin ningún tipo de concreción respecto de una alianza política entre esos actores que integran justamente este sector considerado del centro hacia la izquierda. Hubo un primer anuncio de Samuel Lema, el coordinador, señalando, bueno, hemos llegado a unos consensos, a unos mínimos, unos ocho puntos, que son los, los mínimos a los cuales han llegado, pero dice, bueno, y a partir de este momento quedan en libertad de adoptar las alianzas que corresponden. En buen romance se logra un documento. Pero no se concreta un binomio conjunto o listas conjuntas de legisladores. Escuchemos a Samuel Lema por favor, póngale. Hacemos la entrega de este documento a cada uno de los partidos políticos y gracias, ¿no? La participación de los cinco partidos políticos que han estado aquí de manera conjunta y en unidad. Pachacuti, un Dios le pague. Gracias, CR5. Gracias, Los Socialistas. Gracias, Centro Democrático. Y cómo no reto también un dios le pague y como no acá atrás las organizaciones exigimos y queremos también desde las organizaciones hacer un exhorto como habíamos dicho claramente en la convención el sueño de los 18 millones de 18 millones de ecuatorianos es que pueda salir de los partidos y movimientos políticos de izquierda un binomio presidencial. Como coordinador de las organizaciones sociales, no pierdo la esperanza y no vamos a perder las esperanzas de que pueda salir un binomio presidencial y más bien exhortamos a los partidos y movimientos políticos, ya ustedes tienen su propia autonomía, ustedes decidirán, pero hoy necesitamos trabajar viendo cómo está la situación de nuestro país. Dice Samuel Lema, ya ustedes tienen su propia autonomía. Y dice Samuel Lema que sueña, que sueña con que haya un binomio de unidad. Pero creo que se va a quedar solo en sueños. Por si acaso, algunos me dicen que tengo que pagar la sarta de cangrejos. Ahí le veo a la Sofi Cruz que me dice eso. Le veo también a Carlos Sanzatuña que dice que tengo que pagar los cangrejos. No, no, ustedes me van a tener que pagar porque no van a ser 17. Pero, por ejemplo, esa fotografía de los cinco, yo, sinceramente... Sin, sin pretender hacer un ejercicio de clarividencia, porque en la política cualquier cosa puede suceder, pero no sé hasta qué punto estos cinco que se sentaron en la mesa ayer y que ayer no anunciaron un entendimiento, finalmente decidan cuatro declinar la postulación presidencial, porque los cinco han presentado binomios presidenciales y respalden solamente a uno. El reto tiene el señor Eduardo Sánchez. El señor Eduardo Sánchez en esta semana. Le dijo Alexis Moncayo en Radio Pichincha que él iba a declinar para apoyar a Luisa González. Pero entiendo que en declaraciones posteriores, la idea del señor Sánchez es que si él declina su candidatura presidencial, le pongan como candidato a la vicepresidencia. O sea, una condición. No sé si finalmente eso ocurra. Luisa González por Revolución Ciudadana. Pedro Granja por el Partido Socialista. Pero está claro que Pedro Granja marcó una distancia radical con Revolución Ciudadana y conversamos con él hace dos días. Y Pedro Granja dijo que porque le pregunté si ha limado las perezas y no tengo nada que limar las perezas. Entonces Pedro Granja tiene una distancia, creo creo yo, insisto, esto es política. En política no hay insalvables, pero uno pensaría que con lo que nos dijo Abelquis si y a mí esta semana Pedro Granja no hay posibilidad de un acercamiento entre él y Revolución Ciudadana. Habría que ver cuál es la posición del partido que no se ha levantado de la mesa de diálogo a través de Gustavo Vallejo. El director nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. En el caso de Pachacútic, estuvieron ahí algunos personajes que representan nuestra organización política. Le vi ahí parado al, al querido pauki Castro, que justamente ha participado en estos diálogos. Ellos tienen a su candidato Leonidas Sisa y tenemos a Centro Democrático que tal vez en este ejercicio de aceptación de la nominación terminó siendo el damnificado de todo este proceso porque finalmente José Serrano declinó su postulación y registraron la aceptación de la nominación de una candidata de última hora que en estas horas en cambio se ha conocido podría tener un impedimento de acuerdo a documentos que se han difundido a nivel digital para poder ser candidata porque entiendo que ha sido declarada, tiene algún problema con el CERCOP, contratista incumplida, alguna cosa de estas si no podría ser candidato. ¿Estos cinco estarán en capacidad de llegar a un acuerdo para que cuatro de ellos declinen y respaldar a uno solo? ¿Estarán en capacidad de hacer listas conjuntas? Sinceramente, a mí me parece una quimera. Que los cinco se unan me parece una quimera. No me parece descabellado que se unan al menos dos o tres. Pero que los cinco se unan, yo le veo casi, casi que imposible, aunque insisto, en la política no hay imposibles. Pero sí, y como dice a Pauqui, a quien le envío un abrazo, el simple hecho de sentarse en una mesa para la construcción del programa de gobierno con puntos en común, pacto de no agresión, es un triunfo. Yo le, yo le marco un paréntesis en el pacto de agresión, querido Pauqui. Porque esos pactos de agresión en la política, créame, no pasa de buenas intenciones, porque al final del día, aquí las campañas electorales, yo no recuerdo una sola campaña que no ha tenido estos ribetes de campañas sucias. Dudo mucho que haya un pacto de no agresión ya en la práctica, por lo menos suena bonito en la, en la teoría. Fue una apuesta inicial de la unidad de las izquierdas porque la solución unitaria hay que pensarlo más allá de lo electoral únicamente. Pero creo, ahí, estimado Apauqui, que el punto de partida es lo electoral. El punto de partida es tener mínimos y apoyar una sola candidatura. Si es que quieren tener una verdadera unidad. Ahora no es que en el pasado las izquierdas han logrado unirse. Que ha habido un montón de ejemplos en los cuales han tratado de hacerlo y finalmente no han logrado hacerlo. Llegaron unos acuerdos sobre ocho puntos que vamos a escuchar ahora mismo lo que presentó como acuerdos. Derivados de estas conversaciones, la vocera María de los Ángeles Páez, Secretaria de la Coordinación Nacional de las Izquierdas y el Progresismo. Escuchemos los ocho puntos del acuerdo. Póngale, por favor. Primero, estrategia y acuerdo programático para la paz, la seguridad y la protección a la vida y la propiedad en todas sus formas. Segundo, estrategia y acuerdo programático para el desarrollo productivo reactivación económica y reducción de desigualdades. Tercero, estrategia y acuerdo programático para la vida digna, suma causa y la protección social integral. Cuarto, estrategia de desarrollo rural y acuerdo programático para la soberanía alimentaria y la protección de la agroecología y la agricultura familiar y campesina. Quinto, Estrategia y acuerdo programático para la transición ecológica hacia un país post-extractivista en el marco de la crisis climática. Sexto, estrategia y acuerdo programático para una sociedad intercultural de la información y de los saberes ancestrales. Séptimo, estrategia y acuerdo programático para la protección a los migrantes. Personas en situación de movilidad humana, refugiados y asilados. Restaurar la política exter exterior y el respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Octavo, estrategia y acuerdo programático de lucha contra la corrupción pública y privada y la evasión tributaria. Todo esto suena muy bien desde la visión de las izquierdas. Por supuesto, suena muy bien. Es muy parecido, por ejemplo, a aquellas posturas que algunos sectores sociales y políticos asumieron de cara a este pacto constituyente del año 2007-2008. Es que suena muy bonito. Pero el tema es cómo impulsar aquello ya en la práctica, si es que finalmente la tendencia llega al poder. Y si llega al poder, ¿alguien de la tendencia va a respetar estos acuerdos? Porque la historia nos ha enseñado que hay gente que llega con discurso de izquierda al poder y termina gobernando con la derecha. Si no recordemos el gobierno que se instaló el 15 de enero del año 2003, que llegó con un discurso de izquierda. Porque el entonces candidato Lucio Guterres Borbúa de la Sociedad Patriótica llegó auspiciado por el Pachacuti y por el Movimiento Popular Democrático con un discurso de izquierda. Y ni bien se instaló en el poder, decidió asumir posiciones políticas y económicas de derecha. Entonces pues esto suena muy bonito desde la teoría, pero yo me declaro completamente escéptico por la experiencia. Sería maravilloso que esto se cumpla en la práctica. Pues. Pero digamos que llegan a estos acuerdos mínimos. El tema es cómo instrumentar algunos de esos acuerdos. Y además porque quedó en el tapete una serie de puntos sobre los cuales todavía dicen que van a seguir conversando. Póngame el siguiente audio de la misma vocera, por favor. Los participantes de esta mesa nos comprometemos a seguir analizando, debatiendo y trabajando en proceso constituyente, el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el grado de apoyo público a la CNA, interrupción voluntaria del embarazo, moratoria a los campos intrabloques en el ámbito petrolero. Aplicación de la moratoria de la mediana y gran minería antes o después de la auditoría jurídica y socioambiental. A ver, yo tengo ahí algunas reflexiones. Empieza María de los Ángeles hablando de que van a seguir hablando sobre un proceso constituyente. Nosotros conversamos aquí con Lonía Sisa la última vez que tuvo la gentileza de visitarnos hace unas tres semanas, más o menos un mes y con Belkis hicimos la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, porque a su vez ese mismo día conversamos con Luisa González de Revolución Ciudadana y la tesis de Revolución Ciudadana es ir a una Asamblea Constituyente. Al menos la tesis de Luisa González, ayer se lo preguntamos a Héctor Rodríguez, precandidato a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana y que fue funcionario del gobierno del expresidente Correa y él decía que todavía no hay una línea concreta respecto de una constituyente, pero en el discurso Luisa González nos lo dijo acá. Que quieren ir a una constituyente. Y lo Unidad así se dice que no están de acuerdo con esa tesis. Porque aquí se le ha pintado al país la idea de que con una constituyente nos van a solucionar los grandes problemas. Pero no es que haya un acuerdo en la tendencia sobre una constituyente. Nos han hablado también sobre el tema del extractivismo. Está claro que la visión de revolución ciudadana. Respecto de la visión de Pachakutik sobre, sobre el extractivismo, hablando de la parte petrolera, porque dicen hay moratoria de los, de, los, eh, de los bloques intracampos y también habla de moratoria respecto del tema minero. Está claro que Revolución Ciudadana tiene una tesis que no es la misma tesis de Pachacutic. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mi pregunta es: ¿el correísmo se dio cuenta que ese experimento, que muchos apoyamos en su momento, para ciudadanizar la designación de autoridades de control fue un fracaso y ha sido un fracaso. Por supuesto, existe en el marco constitucional, en el marco jurídico, reglamentario, etc. Tiene que seguir operando esa institución. Ayer conversamos con Andrés Fantoni. Pero ese consejo, y no es un problema de hoy, de este consejo, es un problema estructural. Desde su nacimiento en el año 2009, con el primer consejo transitorio, que fue, creo que, el que menos complejidad estuvo. Aquí liderado por Julián, Julián Guamán, y era vicepresidenta Mónica Vanegas, si mal no recuerdo. Pero a lo largo del tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un ente muy discutido, ha sido un ente que ha estado completamente lejos del sentir ciudadano, y que se ha adaptado al momento político, que se adaptó al momento político del correísmo, luego al momento político del morenismo, tuvimos el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Muy convenientemente pasó lo que pasó en el gobierno del presidente Lazo. Y hoy tenemos este Consejo que no está del centro de la polémica. ¿Están dispuestos a dar un salto que implique retirarle, por ejemplo? Porque está claro que no pueden desaparecer el Consejo por la vía de una consulta, un referéndum, tiene que ser una constituyente. ¿O ¿Estarían dispuestos, por ejemplo, a retirar algunas de las atribuciones del Consejo? ¿Podría haber un consenso para aquello? Pues yo sinceramente me declaro escéptico. Escéptico sobre lo que se ha anunciado el día de ayer. Que como esfuerzo, como dice a Pauqui, bien, se sentaron y cinco se quedaron hasta el final. Y han logrado unos entendimientos que en el papel suenan muy bonitos. ¿Cuánto de eso sea aplicable en la práctica? Es otra discusión. Y luego los temas que quedan pendientes, que creo que terminan siendo los más complejos y sobre los cuales no se pusieron de acuerdo. Yo sí creo que de estas reuniones debe haber salido una postura unificada sobre el presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Yo entiendo que evidentemente sobre los temas extractivos va a haber complejidades. Ahora mismo hay una discusión respecto a la consulta popular que a mí me da chiste, créanme, la consulta popular del Yasuni. Yo me acuerdo que en el 2013, cuando los Yasunidos plantearon por primera vez el tema de la consulta, es gracioso, ¿no? Porque hay sectores que hoy, políticos, mediáticos, económicos, pero sobre todo políticos y mediáticos. Es que Lamentablemente en el Ecuador tenemos mala memoria. Pero hubo sectores políticos y mediáticos que hoy cuestionan la consulta popular y, y, y el apagado de, de la producción petrolera en los campos ITT del Parque Nacional de Azuní. Que hoy cuestionan y que dicen que se ha afectado a la economía, que no debía haberse de, de, dado esa consulta, que fue un error, bla, 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 bla. Pero varios de esos voceros, hace 11 años nomás, apoyaban a los Estados Unidos. Que cómo es posible que no den paso a una consulta popular, que es un derecho de la ciudadanía, que el pueblo tiene derecho a expresarse. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos mala memoria. Pero, pero, pero termina siendo gracioso que hoy haya opinadores en medios, que haya políticos que le hicieron la contra hace 11 años a la negativa inicial del Consejo Nacional Electoral de entregar los formularios para la recolección de firmas e ir a la consulta popular del Yasuní, y que ahora en cambio reniegan del resultado. Porque así somos. Pues no les gustó hace 11 años, pero ahora les gusta. Les gustó hace 11 años, pero ahora no les gusta. Así nomás. Don Apaú que me dice, no, ahí está. Lo que digo, gracias a Pau usted refrenda lo que nos dijo Leonidas hace unos días. Nosotros no apostamos por una constituyente, pero sí en hacer reformas en partes que corresponda. De acuerdo. Pues que la constitución tiene que ser reformada, yo estoy completamente de acuerdo, en ciertas partes. No en la parte, eh, en la parte dogmática, tal vez sí en la parte orgánica. la parte dogmática, la parte de derechos, la constitución es una constitución riquísima, que además esta constitución rescató buena parte. De los aspectos dogmáticos de la constitución de Sangolquí, que ya constituyó, no fue tan mal esa constitución, en la parte dogmática, ya significó una serie de avances en el tema de derechos. El problema de la constitución de Sangolquí fue la parte orgánica, sobre el funcionamiento de las instituciones. Y por supuesto, siempre hemos hablado y hemos comentado esa disposición transitoria a través de la cual nos metieron gato por liebre y que sirvió para el tema del feriado bancario y que procedió al congelamiento de los depósitos. ¿Ah? Al final, no puedo más que suscribir a Juan Ribayener. Cuánta generosidad política. La amplia mayoría de candidatos dice estar abiertos a alianzas electorales, pero alrededor de cada uno de ellos todos ceden y nadie cede. No puedo más estar de acuerdo con, eh, con aquello. Bueno, cierro el comentario, solamente me tomo un minuto, esto seguramente lo voy a comentar el lunes. Eh, quiero enviar un abrazo a mis colegas trabajadores de la comunicación de Gamavisión. Yo trabajé en Amavisión entre 1996 y 1999, en una época de esplendor de ese medio de comunicación. Era uno de los canales más grandes de este país. Era un canal que tuvo una alianza, por ejemplo, con Televisa de México, tuvo una gran oferta de telenovelas. Es el canal que trajo Betty Fea, <laughs> La telenovela de más alto rating de la historia. ¿Ya? Es un canal que compró los derechos de la de transmisión del Mundial en Francia en 98. ¿Ya? Es un canal que ha tenido épocas de esplendor. Y es un canal que hoy está muy venido a menos. Es un canal que está a punto de desaparecer. Yo digo al final, si una empresa no es rentable, por supuesto tiene que ser liquidada. Pero si van a liquidar a la empresa, cumplan con los trabajadores. Cumplan con los trabajadores. Y yo les quiero decir algo sobre todo aquellos que que no entienden. ¿Cómo se constituye un canal? Un canal no solamente se constituye por ejecutivos o por talentos de pantalla. En un canal hay reporteros, camarógrafos, asistentes, mensajeros, choferes, tramoyistas, iluminadores, productores, redactores, las bases. Las bases en los medios de comunicación. La gente que no tiene ningún tipo de poder político, de poder económico. Y que lo, hace, lo que hacen es... Un trabajo honesto. Cumplen con sus obligaciones de manera honesta. Bueno, en Gamavisión, eso es lo que está pasando. Busquen una solución al problema de Gamavisión. Allí les anunciaron que les votaban a todos. Les deben 19 meses de sueldo. Y alguna gente dice: A mí no me pagan un mes y me voy. Seguramente. Pero hay gente que no se va porque sabe que el momento que se vaya sin que le paguen, pierde su antigüedad y un montón de cosas. Y pierde la posibilidad de hacer reclamaciones. Por eso hay gente que ha resistido durante mucho tiempo en ese canal, 19 meses sin sueldo, 5 años que no están al día con los aportes al seguro social. Gente de gama visión que tiene 30, 40 años y que no se puede jubilar. Ese es un problema que se viene arrastrando no de ahora. Es un problema que se viene arrastrando, yo diría, desde el momento mismo de la incautación. El día de lunes vamos a hablar sobre la incautación porque hay una serie de mitos que se dicen sobre la incautación. Yo conozco el tema de la incautación porque yo trabajé en TC Televisión y yo era reportero de TC Televisión cuando fui incautado. Estuve 12 años en TC, 7 años bajo la administración privada y 5 bajo la administración estatal. Y viví la incautación aquella madrugada del martes 8 de julio del año 2008. El problema es que la incautación provocó una suerte de híbrido jurídico. Por el cual, lamentablemente, el Estado no puede poner plata del presupuesto general del Estado para solucionar el tema de Gamavisión. No, no se puede. Por la naturaleza de las empresas incautadas. Es un chanchullo jurídico tremendo. Me comprometo a hablar de eso seguramente el lunes, que compartamos nuevamente ese espacio con ustedes, pero no quiero irme y cerrar el comentario sin solidarizarme con los trabajadores, humildes trabajadores de la comunicación de Gamavisión, que no tienen por qué pagar los platos rotos nadie en su sano juicio puede vivir 19 meses sin un salario o cinco años sin que estén al día con el seguro social porque si sí tuvieron eh, esta, esta prerrogativa de descontar que le aporta al seguro social pero resulta que esta gente no le pagó al seguro social cinco años. Entendamos eso. Siete con 13, ya lo tengo a Jorge Escalena en antesala, pero antes la señora Belkis. Antes, antes, rapidito. Gracias Don Winnie Flores por ese saludo en este programa de aniversario. Gracias a mi doctor Andrés Segovia. A los tiempos que le, que le leo, ¿ah? ¿eh? Y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Natasha Rojas, que también nos mandó una salutación. Tamar y Drogo también, Rebainer, eh. ¿ah? la Tamar y también nos ha saludado. Juanito Rebañera igualmente. Un abrazo para todos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.